Hola, ¿qué tal mis amigos? Una vez más les damos la bienvenida a nuestro canal de música y ciencia. Continuamos con este tema de las cadencias. Queremos comenzar diciéndole a aquellos que todavía no han visto la parte teórica del tema, que por favor comiencen repasando el tema anterior para que puedan entender esta práctica. Antes que nada, queremos decir que el tema de las cadencias no es una progresión como tal, más bien las cadencias son parte de una progresión. Y básicamente lo que se basa la cadencia es sobre los finales de esas progresiones. Dependiendo cómo termine esa progresión, entonces nosotros vamos a tener diferente tipo de cadencias. Las más conocidas son las que vamos a tratar aquí. Vamos a tratar los tipos que son los más conocidos, como son las conclusivas y las suspensivas. Básicamente nosotros vamos a hacer estos ejercicios para que ustedes terminen de entender el tema. Lo primero es que cuando hablamos de cadencia, estamos hablando de aquel punto de reposo que nos da a nosotros la sensación de un final o la sensación de una continuidad. De ahí vienen entonces las clasificaciones de lo que son las cadencias conclusivas, que son aquellas que nos dan la sensación de final, y las suspensivas, que son aquellas que nos dan la sensación de continuidad, como que si no hemos terminado. En ese mismo orden vamos a tratarla. Primeramente vamos a comenzar con las conclusivas, que son aquellas que nos dan la sensación de final. Pues en este apartado tenemos dos tipos, que es la perfecta y la plagal. La perfecta está basada en el grado quinto y el grado 1, y la plagal en el grado cuarto, subdominante, y el grado 1. Bien, queremos que antes que nada revisen lo que son los grados de los acordes o los grados de las notas, porque de esa manera podremos entender mejor el tema. Comencemos entonces hablando sobre lo que es esta cadencia perfecta. Ya dijimos que la cadencia perfecta es aquella que está basada en el grado quinto o dominante y el grado 1. Lo que significa eso, que el penúltimo grado es el quinto y el reposo o el término es el primer grado. Pero no es simplemente el primer grado, sobre todo lo que hay que tomar en consideración que el final debe estar en estado fundamental. ¿Qué significa eso? Que en la mano izquierda nosotros debemos tener la tónica donde comenzamos. En este caso nosotros vamos a trabajar con el tono de do y vamos a trabajar dos acordes. Vamos a trabajar el acorde de do y vamos a trabajar el acorde de sol. Sol dominante, que es el quinto grado. Nosotros podemos estar haciendo cualquier tipo de progresión y al final lo que tenemos que tener pendiente son tres cosas. Primero, que el penúltimo grado sea el grado dominante, quinto grado. A veces se puede intercambiar entre el quinto grado y el séptimo grado, que ambos son dominantes. Eso es lo primero. Y que el último grado sea la tónica en estado fundamental. Es decir, que con la mano izquierda nosotros estemos haciendo esa tónica o ese acorde. Ya con ese conocimiento vamos a tratar de hacer primeramente las conclusivas. Comenzamos con la perfecta. Podemos hacer, por ejemplo, esta progresión 2-5-1 y vamos a ver que al final nosotros podemos hacer cualquier progresión, pero al final esta se adapta a lo que es la perfecta. Vamos a hacerla. Recuerden que yo comienzo siempre en el segundo grado y el segundo grado es de la nota fundamental. La nota fundamental en este caso es do. Como es el segundo grado, sería re. Sol, do. En estado fundamental. Repito.
El segundo tipo de cadencia que vamos a tratar aquí dentro de las conclusivas es la plagal, que está basada en el grado 4 y el grado 1, es decir, el grado subdominante y la tónica. Obviamente podemos hacer una preparación o un acorde de paso antes de regresar a la tónica para darle un poquito más de belleza. Por ejemplo, repetimos. El segundo tipo de cadencias que vamos a tratar son las suspensivas, que son aquellas como que le da una sensación al oído que aún no ha terminado, de que continúa. Dentro de esto tenemos tres tipos: la imperfecta, la rota y la semicadencia. La imperfecta viene siendo la misma que la perfecta con una pequeña diferencia. La diferencia entre la perfecta y la imperfecta es que la imperfecta no termina en estado fundamental, es decir, yo puedo terminar con uno de los acordes invertidos en el estado fundamental, es decir, la mano izquierda. Por ejemplo, vamos a hacer la imperfecta que está en el grado 5 y el grado 1 al igual que la perfecta. La diferencia es la terminación. Obviamente también lo puedo hacer invirtiendo el primer acorde, es decir, el penúltimo. En este caso sería el acorde quinto. Pero vamos a hacerlo al final. Como podemos ver, la llenura se la da o el acorde que más se destaca es precisamente el tercer acorde, es el acorde de mi. Es el que da la fuerza. Entonces, en ese caso estamos hablando de lo que es una cadencia imperfecta. Grado 5, grado 1. Volvemos. A pesar de que tengo el acorde de do en la derecha, el que más se destaca es el más grave. Aquí la fundamental. Bien, el segundo de tipo de cadencia suspensiva es la llamada rota. Esta está basada en el grado quinto y el grado sexto. Puedo alternar también este grado sexto con grado segundo, grado tercero, pero en general la que más se utiliza es el grado 5 o grado 6. Vamos a ver esta parte de esta progresión. Siempre hay que comenzar en el grado 1 para que podamos entender esto. Ahí quedaría esta progresión, entonces esa cadencia se llamaría rota. ¿Por qué? Porque quedaría como inconclusa. Vamos a hacerla un poquito diferente, pero que como quiera se nota. Se nota que falta acorde. Por esa razón, esta se llama rota. Grado 5, grado 6. La otra cadencia y la última que vamos a tratar en este tutorial es la semicadencia. La semicadencia está también basada en dos grados. Básicamente usted puede comenzar en el grado 1, como todas, pero usted puede indistintamente alternar entre el grado 4, el grado 5, el grado 5, el grado 4. Eso hay varias canciones que se hacen así, solo que regresan a la tónica, por ejemplo.
Pero en este caso, esta regresa siempre a la tónica. En el caso de la semicadencia, no regresa, sino que del grado 1 se va al 4, al 5 y regresa. Entonces se queda como esa indefinición. Sería más o menos algo correcto, pero en realidad es así. Ok. Podemos hacerla también del 5 al 4. No llega al grado 1. Existen otro tipo de cadencia que son muy conocidas, incluso de hecho este tipo de cadencias son calificadas como simples, hay unas que son compuestas, pero es un poquito más de lo mismo. Si usted entiende esta parte, yo creo que no será tan difícil entender los demás. Simplemente es un poquito de más acorde, un poquito, digamos que es una progresión un poquito más grande, pero al final no es más que la repetición de lo mismo. Mis amigos, muchas gracias. Espero que este tutorial le haya permitido entender este tema, que no es complejo. Y les espero en el próximo video, siempre recordándole darle like al video si le ha gustado y suscribirse si aún no lo ha hecho. Les reiteramos las gracias y será hasta la próxima.